Neumología clínica en el ganado bovino. ¿De qué está tranca? Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huetaya del Centro Internacional Público-Privado CIP. Agradezco mucho su participación al curso Farmacología Clínica en Ganado Bovino, que estará a cargo del ingeniero Teófilo Moyano. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Sí, buenas noches. Muchas gracias por darme el pase y muy buenas noches, estimados compañeros. Sean bienvenidos a este proceso de capacitación. En este momento voy a proceder con la presentación. El licenciado me confirma si se puede ver la presentación. Sí, ingeniero, se logra visualizar. Muchas gracias, licenciado. Sí, como les manifestaba con anterioridad, farmacología clínica en el ganado bovino, el tema a tratar en esta noche, con el contenido, importancia de la farmacología clínica y manejo del ganado bovino, el segundo ítem, clasificación y administración del fármaco del ganado bovino, farmacología clínica en ganado bovino, selección y dosificación de fármacos en el tratamiento de enfermedades específicas del ganado bovino, regulación ética en el uso de fármacos en ganado bovino. Vamos a ir viendo ítem por ítem y al final del proceso las preguntas respectivas se aclarará al final.
Como una introducción, es importante también el tratamiento veterinario ganado, hay que ir conociendo también. Bovino requiere una óptima gestión para garantizar la salud del rebaño. La farmacología clínica juega un papel crucial en la eficiencia de los tratamientos. Eso es que tenemos que ir entendiendo desde el inicio, que si hacemos un mal proceso, obviamente que si tenemos problemas, pongamos el ejemplo de bacterias, si no hacemos un buen proceso, una buena administración de los fármacos, obviamente que no vamos a tener resultados positivos en el tratamiento de esta enfermedad. Hay diferentes tipos de enfermedades que afectan a nuestra ganadería. Podemos poner el tema de parasitosis, un ejemplo también, internas, externas, el tema de bacterias principalmente, microorganismos presentes también en nuestros datos ganaderos. Y aquí vamos a hablar un poco también de la farmacología clínica en el ganado bovino, el tratamiento efectivo, también ir conociendo un pequeño conceptos, permite el uso adecuado de los medicamentos para tratar enfermedades y mejorar la salud del ganado. Sería un tratamiento efectivo cuando sabemos utilizar un fármaco. Prevención de enfermedades también ayuda a prevenir enfermedades mediante su apropiado de medicamentos profilácticos. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces tenemos cuadros de enfermedades también, el tema de enfermedades víricas, en lo cual se puede hacer prevención en el tema de haciendo un buen calendario sanitario, sería en esto. También hablamos de la seguridad alimentaria. Dice que los medicamentos utilizados en el ganado bovino cumplan con las regulaciones para evitar residuos en los productos cárnicos. Eso también es importante, también tomando en consideración estos temas de la seguridad alimentaria. Aquí voy a hacer énfasis, voy a abrir un paréntesis, en el cual se ha observado, pongamos el ejemplo de los niños, que muchas veces van a hacerse consulta médica en su médico de cabecera, en médico general, y posteriormente se hace un tratamiento a los niños con antibióticos, pero ese tratamiento no es efectivo en humanos. ¿Cuál es la problemática? Porque muchas veces existen residuos de fármacos. Pongámosle el ejemplo, a nivel de leche puede ser algún fármaco utilizado en producción láctea y posteriormente el niño lo consume y al final del tiempo el doctor hace un tratamiento y ese tratamiento no es efectivo. Entonces, eso también tenemos que ir darnos cuenta también. Muchas veces los ganaderos, hablo en forma general, manifiestan, bueno, como yo no voy a consumir esta leche o este queso, este valor agregado, producción secundaria, pero no nos damos cuenta que este queso puede ir a una tienda muy, muy cercana, puede ser de un cantón, de una parroquia, y posteriormente un familiar nuestro puede comprar y consumir esta producción secundaria, sería un valor agregado. Eso también tendremos que hacer un poco de conciencia en el tema de cómo tratar los tiempos de retiros también que se debe tener en cuenta al momento que utilizamos antibióticos. Eso sería el énfasis que quería hacer en el tema de seguridad alimentaria. Posteriormente, el bienestar animal. Actualmente se habla mucho del bienestar animal. ¿En qué consiste? Contribuye al bienestar del ganado, a proporcionar tratamientos que alivien el dolor y mejoren su calidad de vida. Eso también dándonos cuenta que muchas veces hay ejemplares que sufren de dolor y tenemos que actuar, ser efectivos, eficaces en el tratamiento. Muchas veces con un tratamiento para calmar primeramente el dolor y posteriormente hacer un tratamiento ya localizado de la enfermedad que está ocasionando. Posteriormente, optimización de los recursos. Ayuda a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles. Elegir los medicamentos más adecuados para cada situación clínica. En resumen, si utilizamos mal un fármaco y en el mercado tiene un precio elevado, posteriormente haciendo el análisis respectivo, por no hacer el prevención, posteriormente nos sale un ejemplo, pongámoslo un ejemplo, la retención placentaria. Un tratamiento es muy caro. ¿Y qué podemos hacer para que no existan retenciones placentarias?
hacer unos minerales en el tema de calcio, fósforo, macro y microminerales, y posteriormente no tenemos estos problemas de retención placentaria. Entonces, eso evita optimización de los recursos. Y quisiera poner un ejemplo que nos salga un tratamiento de 50, 60, $70. Y puede ser una prevención, pongámosle un ejemplo, con unos $10. Entonces, estamos haciéndole la resta respectiva, ahorrándonos unos $60 por tratamiento. Entonces, eso quiere decir optimización de recursos al momento de utilizar de manera eficiente los recursos disponibles en los medicamentos. Muchas veces, con una prevención, estamos optimizando los recursos, especialmente recursos económicos de nuestras fincas, de nuestros datos. Al momento de hacer ya el análisis económico, observamos que mediante los tratamientos, los casos a nivel de las fincas, multiplicado por el número de vacas tratadas, observamos que tenemos altos, elevados, sería gastos económicos en tratamiento de las vacas, vacas problemas en este caso. En resumen, la farmacología clínica y ganado bovino es crucial para la salud, y el bienestar y la productividad de estos animales, así como para la seguridad de los alimentos de origen bovino. Aquí también quería hablar de las dosis de administración. Las dosis y las vías de administración de los fármacos en ganado bovino se deben ser precisas para garantizar la eficacia y evitar residuos. El conocimiento de la farmacocinética es esencial en este proceso. Como les manifestaba, las dosis, tenemos que conocer cuáles son las dosis y la vía especialmente de administración. Ha pasado que hay gente que no lee los insertos. ¿Qué significa eso? Que no revisa la vía de administración, no revisa las dosis. Pongamos un ejemplo, muchos productos vienen y manifiestan que se debe utilizar por cada 33 kilogramos de peso vivo un ml o un centímetro cúbico, como ustedes les vean conveniente. Posteriormente, también hay medicamentos que nos manifiestan que se debe utilizar un ml por cada 50 kilogramos de peso vivo. Entonces, tenemos que hacer el cálculo respectivo y en función de eso hacer el tratamiento. La mayoría de los fármacos deberíamos hacer el cálculo y posteriormente ubicar la vía. Si me dicen intramuscular, deberíamos utilizar intramuscular. Si nos dice subcutánea, subcutánea. Si nos dice hacer un tratamiento a nivel del torrente sanguíneo, a nivel de vena yugular, entonces tenemos que hacerlo por esa vía. Hay productores, hay especialistas en el tema ganadero que hacen tratamientos vía, especialmente en terneros. Existen muchas veces problemas de hipertensión de líquidos, que se denomina, en otras palabras, entre paréntesis, diarreas difusas, en el cual se ha visto que se hace tratamiento a nivel de vena, que son más eficientes que hacer tratamiento de intramuscular. Entonces, esas consideraciones respectivas hay que tomar en cuenta. Hay gente que tiene mucha experiencia en el campo, ganaderos de 20, 30 años que están en el campo, tienen mucha experiencia, saben dosis, vías de administración, especialmente de los fármacos utilizados. Pero igual tenemos que considerar y hacer las recomendaciones respectivas cuando estemos haciendo extensión pecuaria en estos casos o dando asistencia técnica. También es importante la selección de los fármacos. La selección de los fármacos en los tratamientos veterinarios debe considerar la especie bovina, la patología a tratar y la seguridad alimentaria. Es crucial evaluar la eficiencia y seguridad de los medicamentos utilizados. Como les decía anteriormente, si no utilizamos el fármaco respectivo que está en función a la patología, obviamente que no vamos a tener la respuesta favorable a la enfermedad o a la patología que estamos teniendo problemas en nuestros datos. Entonces es importante hacer una buena selección y posteriormente hacer un tratamiento. Y a futuro, si nos dice tantos días de retiro, un ejemplo, 21 días de retiro, tenemos que hacer. Eso se llama conciencia, ya. Conciencia sería, en este caso, conciencia ganadera, porque existe
Existe también en el tema forestal, en el tema ambiental, conciencia ambiental, que en este caso sería una conciencia ya en el tema pecuario. Tener conciencia de lo que estamos haciendo, tener conciencia que esta carne o esta leche va a ser consumida por el ser humano. Muchas veces se habla también de inocuidad, que significa que sea algo limpio, algo que va a ser consumido por el ser humano. También es importante ir conociendo la fisiología bovina. Mucha gente desconoce de la fisiología bovina. Es fundamental para comprender la farmacocinética y la farmacodinámica también de los fármacos utilizados en el tratamiento del ganado. Factores como el metabolismo y la eliminación son claves. ¿Cómo actúa el medicamento en el metabolismo de los bovinos? ¿Y cómo asimila posiblemente? ¿Y el residuo cómo es eliminado en nuestros bovinos tratados? Eso también hay que ir conociendo cómo es el tema de la farmacocinética y la farmacodinámica en la farmacología. Y justamente llego al tema que desde el inicio les manifiesta resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana es una preocupación creciente en el tratamiento de los ganados bovinos. La monitorización y el uso prudente de los antimicrobianos son esenciales para mitigar este riesgo. Como yo les ponía el ejemplo también anteriormente citado, por estos casos, se vuelven ya resistentes. En muchos casos hay la resistencia porque no se hace una rotación también los fármacos, especialmente. También hablando ya del tema también de, si hablamos del tema de parásitos internos, también externos, pongamos el ejemplo de las garrapatas. Como se dice en el campo, el ganadero se casa con un producto. No puedo decir marcas, no puedo decir nombres, pero pongamos el ejemplo, un ectoparasitario para garrapatas. ¿Y el ganadero qué hace? Va al centro de abasto, a una clínica veterinaria, a un centro agropecuario, y lo que hace es pedir siempre el mismo producto. Estoy hablando en parásitos externos, en el tema de ectoparásitos. Dice el nombre, por favor, deme un frasco de 50, de 100, de 500. Y posteriormente va a haber el tema de resistencia. Aquí estábamos hablando de antimicrobianos, pero también existen resistencia en el tema de ectoparásitos, de endoparásitos, al momento de no hacer la rotación de los fármacos. Se debería hacer una rotación para que no haya la resistencia. Puede ser en antimicrobianos, en el tema de ectoparásitos, y se vuelven más resistentes. A eso quería llegar. Aquí las técnicas de administración también es importante saber. Las técnicas de administración de los fármacos en ganado bovino incluyen la vía oral, es importante. Un ejemplo aquí en la vía oral que se puede utilizar sería un endoparásito, un albendazol, febendazol, triclavendazón, que son bebibles. Especialmente yo recomiendo utilizar estos productos en ganadería de leche. Siempre hacer, obviamente, hacer una rotación, albendazoles, posteriormente triclavendazoles, febendazoles, siempre estar rotando los productos para que no haya resistencia a nivel de endoparásito. Y también la recomendación respectiva sería, si tengo un hato de alta producción, hacer un análisis, un coproparasitario que se denomina a nivel de un laboratorio, para observar la carga parasitaria, si es alta, media o baja, en la cual, en función a eso, va direccionado el tratamiento. Entonces, es importante recolección de heces. Obviamente, si tengo, pongamos un ejemplo, de 200 vacas, no voy a coger de las 200 vacas, sino hago una observación directa a las que tienen menos condición corporal, tienen los síntomas de diarrea, condición baja. Entonces yo selecciono a los ejemplares que tienen pelo erizado, las características fundamentales de una vaca enferma. Pelo erizado, tienen menos apetito, menos producción. Entonces yo voy caracterizando, voy identificando y a ese ganado voy haciendo la recolección de eso. Posteriormente,
envío al laboratorio, codifico y el laboratorio me va a decir, mire, tiene presencia de huevos o larva 1 o larva 2 en función al parásito que esté afectando a nuestro bovino. Entonces, en función de eso también va direccionado el tratamiento. Aquí hay que ser enfáticos en este tema porque ¿qué pasaría si yo hago un tratamiento sin saber a dónde estoy atacando? Como manifiestan los profesionales en esta área, manifiestan que si hago es un tratamiento sin saber a dónde estoy atacando, sería es como disparar al aire y no saber si voy a matar o no matar el tema de, pongamos el ejemplo aquí de una ave. Entonces estoy disparando, no sabemos a qué disparo. Entonces, lo ideal sería saber mediante un coproparasitario, un análisis a nivel de laboratorio, y en función a la carga, como les manifestaba, la carga viene alta, media y baja, y en función de ese tratamiento. Y los desafíos comunes también, la administración de fármacos en el nuevo bovino enfrenta desafíos como la dosificación precisa, justamente, les decía, la selección del medicamento adecuado, la prevención de residuos en productos cárnicos y la gestión de la resistencia a los antimicrobianos. Abordar los desafíos es fundamental para garantizar la salud y seguridad alimentaria. Estos desafíos son importantes porque ¿qué pasaría si yo no hago una dosificación precisa? Pongámosle el ejemplo. Hay muchos ganaderos que tienen ya un ojo clínico que se denomina, y a simple vista ellos ya pueden saber si tiene 500, 600, 700, 900 kilos, 450, y en función de eso va el tratamiento. ¿Qué pasaría si yo pongo menos dosis en un tratamiento? No va a ser efectivo, pues yo pongo la dosis elevada. Va a haber una sobredosificación, ¿cierto? Va a haber el tema de problemas por sobredosificación, va a haber posteriormente al tratamiento, va a haber muchas veces en toretes ha pasado que se pasa la dosis y existen toretes caídos. Entonces, eso hay que tomar en consideración también al momento que hagamos la administración respectiva en función a qué, en función al peso, en la mayoría de casos. Y debe ser preciso. Si me dicen que haga 3 días de tratamiento, tengo que hacer los 3 días de tratamiento. ¿Qué pasa en el ser humano? Pongamos el ejemplo con el ser humano. El médico tratante le dice, mire, compre esta receta, se va a tomar durante 7 días. ¿Y qué pasa al ser humano? El ser humano al tercer día ya está bien. Cuarto, quinto y sexto, séptimo día, ya no se toma la receta. Y posteriormente, ¿qué pasa? El tratamiento no va a ser efectivo. Posteriormente, los microorganismos resistentes o las bacterias van a hacerse resistentes al nuevo producto que vayan a utilizar. Entonces, eso también hay que tomar en consideración igual en nuestro producto. Si son 3 días de tratamiento, tengo que hacer los 3 días de tratamiento. También existen tecnologías innovadoras que se denominan. La tecnología está desempeñando un papel crucial en la optimización de la administración de fármacos en ganado bovino, desde sistemas de dosificación automatizadas hasta de dispositivos de monitoreo de salud. Las innovaciones tecnológicas están mejorando la precisión, la eficiencia, la seguridad en la administración. Es importante esto también ir trabajando en el tema tecnológico también, a la par en el tema de farmacología, en el tema muchas veces del mismo manejo de ganado bovino. Las consideraciones del bienestar animal, la administración de fármacos deben realizarse considerando el bienestar animal, fundamental seguir prácticas que minimicen el estrés y el malestar durante el proceso, además la elección de medicamentos y dosis y priorizar que el bienestar y la comodidad del ganado bovino. Y si ahorita estamos hablando del bienestar en el tema farmacológico, pero tenemos que considerar también el tema del bienestar animal. Si hablamos de bovinos, a nosotros nos han enseñado que muchas veces me voy a ingresar un poquito al tema de pastizales, que los pastizales tienen que ser como una mesa de billar, pero posteriormente nos damos cuenta que también el ganado bovino necesita de sombra, así como necesitamos nosotros los seres humanos. Y también te hablo un poco
el tema del bienestar animal por medio de la SOM. Se ha hecho el análisis respectivo con termómetros. En el momento que estamos bajo sombra, bajo un árbol, tenemos una temperatura ideal, un confort que se denomina, y posteriormente saliendo del árbol con un termómetro, obviamente que vamos a tener mayor temperatura. ¿Qué pasa si un ganado tiene un confort térmico que se denomina? Estoy hablando un poquito también para integrar el tema de farmacología con el tema de producción animal. El ganado que va a estar bajo sombra con un buen bienestar en el tema de temperatura, obviamente que este ganado va a producir más, va a tener mejor ganancia de peso por el tema de bienestar térmico que se denomina, no va a tener estrés calórico y vamos a mejorar la producción. Entonces, yo lo que quiero es integrar también el tema farmacológico, el tema ambiental y con el tema de estrés, muchas veces que se denomina estrés calórico. Y aquí hablando del tema de optimización de resultados, la optimización de la administración de los fármacos de ganado bovino no solo implica la eficiencia de la aplicación de medicamentos, sino también la evaluación de los resultados, el seguimiento de la respuesta del ganado a los tratamientos de especial para ajustar las estrategias y garantizar la efectividad de los fármacos. Esto es importante también ir tomando en consideración, llevar registros en el tema farmacológico. Llevar el tema de, se habla muchas veces de la trazabilidad animal. Se dio un recuerdo que se dio por medio del Ministerio de Agricultura también, a nivel de Ecuador, el tema de trazabilidad animal, el tema de utilizar aretes codificados. ¿Y eso para qué nos sirve? Primeramente nos sirve para identificar el animal, para poder llevar un registro puede ser sanitario, un registro de producción, un registro también de nacimiento, un registro en este caso, un registro farmacológico, en el cual hacemos un seguimiento respectivo a los tratamientos y posteriormente, al final, sabemos, mediante un análisis estadístico, sabemos tomar las decisiones correctas, las respectivas, de qué enfermedad están atacando, de ser un tema de profilaxis, un tema de sanidad animal, y tomar las decisiones respectivas más relevantes de nuestros ganaderos. Para eso nos sirve, y posteriormente también la trazabilidad animal nos sirve también para exportar. Muchos países exportadores ya de carne tienen la trazabilidad animal, en el cual nos identifica de dónde proviene esta carne, cuáles fueron sus ancestros, y en función de eso, de dónde, de qué tipo de corte es, edad, si es posible. Entonces, para eso nos sirve también la trazabilidad animal y llevar registro en el tema sanitario y en el tema de producción. Regulaciones y buenas prácticas también que debemos ir haciendo cada día en nuestros datos ganaderos. Las regulaciones y las buenas prácticas son fundamentales para garantizar la seguridad y la eficiencia de la administración de fármacos en ganado. Cumplir con las normativas sanitarias y seguir pautas de buenas prácticas es esencial para proteger la salud pública y el bienestar animal. Es importante esto del registro también de buenas prácticas pecuarias y en función a la eficiencia y la administración de los pagos. Como les digo otra vez más, los registros no sirven ¿para qué? Para tomar decisiones. Si no tenemos datos, pongamos que fuéramos que nosotros los administradores de las fincas o los técnicos, ¿qué pasaría si llega nuestro representante, el dueño de la hacienda, y nos pide resultado? Entonces, si no tenemos registrado, no tenemos datos, no podemos dar una buena, sería una buena presentación de qué está pasando en nuestros datos ganaderos. Y posteriormente, como le decía, tomar las decisiones correctas o hacer los correctivos, como se dice en el campo, en el camino, ir haciendo las mejores respectivas y cada día mejorando y optimizando los recursos existentes de la finca. Y posteriormente vamos a observar el manejo y la clasificación de medicamentos de ganado bovino. No, percance por algo. Tenemos un grupo, es para beneficio de alguien. El ganado bovino es crucial, el manejo y la clasificación de medicamentos para mantener su salud. Es importante conocer los tipos de medicamentos, sus usos, clasificaciones. Esto garantiza el bienestar del ganado y la calidad de productos derivados.
Y aquí les quería también dar a conocer las vías por vía oral, vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, vía tópica, antibióticos, antiparasitarios, analgésicos y antiinflamatorios. La vía oral se administran a través de la boca en forma de comprimidos, líquidos o mezclas, o mezclados se denominan con alimentos. Es importante también, como les manifestaba, vía oral que pueden utilizar antiparasitarios internos. También a terneros se les da el tema de un Cronivit, puede ser. Entonces, por vía intravenosa se administran directamente a la vena para una rápida absorción y efecto por vía intravenosa. Vía intramuscular se inyectan en el músculo para una absorción gradual y prolongada. Vías subcutáneas se administran debajo de la piel, permitiendo una absorción gradual. Por vía tópica se aplican a la piel o mucosas para tratar afecciones localizadas. Muchas veces vía tópica significa que tenemos problemas de glándula mamaria. Posteriormente al parto hay inflamaciones de glándula mamaria y tenemos ungüentos que se denominan a nivel tópico para ir bajando el tema de la inflamación, sería el término a utilizar a nivel de glándula mamaria. Hay Esos serían escarabajos ungüentos mamarios, cógelo, sí. y se utiliza a nivel tópico. Antibiótico utilizado para tratar infecciones bacterianas, principalmente antiparasitarios para el control de parásitos internos y externos. Ya observamos, muchas veces Ya tenemos te están problemas dando ganas. de garrapatas, tenemos problemas de nuches, que se denomina, o Yo gusano sabía. de monte, tiene otros términos. Analgésicos para evitar el dolor del ganado. Antiinflamatorios para la inflamación en caso de enfermedades o lesiones a nivel del cuerpo del bovino. Es importante seguir las indicaciones del médico veterinario, de la persona que esté a cargo, manejando su antibiótico. En cuanto a las dosis, las frecuencias, administración de los fármacos para garantizar su eficiencia y seguridad. Como les manifestaba, si me dicen 3 días, tengo que dar el tratamiento de 3 días para que sea un tratamiento efectivo. Y muchas veces le culpan al fármaco o al que le vendió el producto. Pero no es de eso, es porque le dijeron 3 días consecutivos la dosis y el ganadero solo utilizó un día principalmente. Entonces el tratamiento no va a ser efectivo, no va a ser eficaz. Y no es culpa del producto, es culpa por no hacer el tratamiento Mami, efectivo ya sacando cargas que se le de nuevo. recomendó. La clasificación de medicamentos. Los medicamentos para ganado bovino se clasifican en antibióticos, de antiparasitarios, de antiinflamatorios y hormonales. Cada tipo tiene una función específica. En la prevención y tratamiento de enfermedades es vital conocer las aplicaciones y posibles efectos secundarios. Como les manifestaba, si nos pasamos de la dosis correcta, va a haber unos efectos secundarios, como les decía, en terneros. Si me dicen dosis máxima 10 ml o 10 centímetros cúbicos, pero yo como soy, no le voy a poner, como dicen los que hacen el tema de cultivos, pongamos el ejemplo en maíz, dicen que le ponga urea o 10 30 10 o triple 15, una dalomita, pero me recomiendan, pongamos el ejemplo, 120 gramos por planta. Pero digo, no, yo le voy a poner 240 o 360 para que me produzca más. Así piensan muchas veces, pero se debería poner la dosis correcta. Dicen 120 gramos planta, le voy a ponerle 120 gramos. Entonces, acá en ganadería es igual. Si me dicen, póngale 7 ml o centímetros cúbicos o 10 ml como dosis máxima, tengo que ponerle 10 o 7 en función al peso vivo. Un ejemplo, si me dicen que le ponga solo 6 centímetros, porque tolera solo 6, pero si yo le pongo 10 va a haber problemas, va a haber efectos secundarios en ese tratamiento. También es importante el tema de uso responsable de los Allá medicamentos. vienen a hacer este viaje. El uso responsable de los medicamentos Allá en vienen ganado a hacer bovino este. implica seguir las indicaciones del médico veterinario, de la persona que está a cargo, respetar los tiempos de retiro y evitar la automedicación. Esto previene la resistencia a los medicamentos y garantiza la seguridad de los productos de origen animal.
Otra vez más voy a hacer, poner énfasis en el tema. Todavía no hay, me refiero a Ecuador, no hay conciencia, todavía no hay conciencia pecuaria. Bueno, es que yo no voy a consumir, dice el lo van a consumir en otra provincia, se lo van a llevar el ganado, por ejemplo, un ganado de engorde, ah, se lo llevan a otra provincia, lo llevan al Camal, pero yo no voy a consumir. Pero me dice 21 días de retiro del producto, tengo que dejarlo 21 días y posiblemente vender. En leche, se no aplica en leche porque la leche va a estar contaminada. Pero como les digo otra vez más, no existe conciencia pecuaria. Eso también tenemos que ir las entidades de control dando a conocer también. Puede ser el Ministerio de Agricultura, puede ser también la institución que es adscrita al ministerio, como es la localidad también, que es el ente fitosanitario en el tema del sector pecuario y del sector agrícola. Aquí en Ecuador, en otros países iguales existen los ministerios de agricultura y ganadería. Entonces, en ese ramo sería también ir capacitando al sector ganadero en estos temas del tema de manejo, del retiro. Muchas veces que existen charlas también pecuarias y ir haciendo conciencia, concientizando al sector ganadero. Sabemos que es de este producto, esta materia prima, va a ser consumida por el ser humano. Tiene que ser inocuo, tiene que ser sano y tiene que ser libre en estos temas de fármacos, en leche y en carne. Antibióticos del ganado bovino. Los antibióticos son fundamentales para tratar infecciones bacterianas en ganado bovino. Es esencial conocer los diferentes tipos de antibióticos, sus dosificaciones y los periodos de retiro para evitar presencia de residuos en los productos cárnicos y en los productos. Lo que les manifestaba con anterioridad. Ya les puse el ejemplo de los niños que tienen problemas de resistencia a los antibióticos. Es por el problema que consumen leche con residuos de antibióticos. Entonces, posteriormente, el médico general, el médico de cabecera que se denomina, hace el tratamiento a los menores de edad en este caso y no toleran el antibiótico que le está tratando por el tema que había residuos de leche de los antibióticos. ¿Y qué pasa? El doctor, el médico general, lo que dice, si dice el tratamiento adecuado de antibióticos y es por el tema residual de los productos a nivel de leche. Eso es la conciencia, ¿no? Tenemos hijos, tenemos hermanos y muchas veces hay esos problemas. Sería también de conversar también con el Ministerio de Salud Pública, en el cual también concienticen también a la población en el tema del manejo adecuado de los antibióticos. Posteriormente también antiparasitarios es de importancia. Los antiparasitarios son esenciales para controlar parásitos internos y externos en el ganado bovino, conocer los diferentes tipos de antiparasitarios, su administración y la vía de rotación de productos es crucial para prevenir resistencia parasitaria. Justo lo que les manifestaba al arranque de este proceso, el tema de antiparasitarios se debe ir haciendo el tema de rotación de productos que sean, si ahorita es en ganadería de leche, por obvias circunstancias, me compro un litro de albendazol. Una vaca adulta de 500 kilos que se considera, le pongo 20 ml, 20 centímetros cúbicos por vaca, posiblemente tengo que darle un triclavendazol, un fluvendazol o un albendazol. Entonces tenemos que ir rotando esos productos para que no haya lo que nos manifiesta aquí en la presentación, resistencia parasitaria. Como les decía anteriormente, nosotros muchas veces echamos la culpa al veterinario que está en la farmacia, centro de insumos, de abastos, le echamos la culpa al producto, a la empresa que fabrica el producto, y no es de eso, es lo que no hacemos rotación de producto, que se denomina para no tener resistencia parasitaria. No hacemos el tema de, como les decía al inicio, recolección de heces y enviar a un laboratorio calificado para que me haga un análisis respectivo y me diga, mira, ¿qué tipo de parásito tienes? Y en función a eso, el tratamiento respectivo. La carga, mira con cuánto de carga estás y tienes que hacer el tratamiento cada 3 o 4 meses.
y hacerte un calendario sanitario en Y se lo función pastillan. a los parásitos que están atacando a tu ganadero. Eso teníamos que ir haciendo, ir mejorando en nuestras fincas, en nuestros datos, en nuestros récords, en nuestras haciendas, en nuestras fincas, a nivel de cada país que estemos manejando. Eso sería también otra recomendación. Ir haciendo un cambio. Obviamente que no vamos a poder hacer un cambio al 100%. Que hagamos un cambio de 25, después del 50, después 75 y 100%. Muchas veces no se hacen los cambios respectivos por el factor económico, pero podemos ir haciendo, trabajando. Les comento muchas veces con instituciones públicas que tienen programas, proyectos a nivel de ganadería sostenible, en el cual también tienen rubros. Sí, según Recuerdo mes, carajo. que había un programa también que ayudaban también para el tema de fincas libres de brucelosis y tuberculosis. Existen recursos económicos y se puede hacer una integración a nivel institucional con diferentes instituciones públicas para ir mejorando los datos ganados. Tener datos libres de brucelosis y tuberculosis que al final de cuentas también nos ayuda para qué, para tener un precio mejor en producción de leche y posteriormente nos da a conocer a nivel de ganadero que tenemos un predio libre de brucelosis y tuberculosis en la cual puedo vender ejemplares tanto para cría, levante, puede ser el término, o puede ser para reposición de bienes. Eso también es otra recomendación respectiva cuando hagamos ganadería de leche o ganadería de carne. Las consideraciones de la administración de los medicamentos también, administrar medicamentos de ganado bovino, es importante seguir las buenas prácticas de manejo, garantizar la correcta aplicación, llevar un registro detallado, eso asegura la eficiencia del tratamiento y la ausencia de residuos de producto. Otra vez más. Como les decía en otra ponencia el día de ayer, que el ganadero en el campo manifiesta que no tiene una computadora, no tiene una impresora, pero tenemos una hoja de nuestros hijos, puede ser el caso, de papel bond, tenemos una regla y podemos hacer nuestros propios registros. Número de vaca, en el campo les ponen nombres, en las haciendas ya les codifican, pero hagámosle cómo está haciendo el ganadero, con un nombre puede ser, les ponen nombre. Y sigamos poniendo observaciones, cuál fue la enfermedad, el tratamiento que se le dio, y posteriormente tenemos a futuro una data en la cual podemos hacer el análisis respectivo. Mira, en mi finca tengo problemas en el año de esta enfermedad. Entonces, al próximo año podemos hacer una profilaxis, una prevención. Si tenemos problemas, pongamos un ejemplo de carbunco sintomático, ¿qué tenemos que hacer? Vacunar para ese problema, porque es un problema bacteriano. Si tenemos un problema vírico, tenemos que hacer el tratamiento mediante una prevención, sería el término, mediante la vacunación. Entonces, por ahí va el asunto en el tema de manejar los registros para tomar las mejores decisiones a nivel del campo. Y los efectos secundarios y advertencias, justo lo que les decía antes, es crucial el estar al tanto de los efectos secundarios de los medicamentos en el ganado bovino. Además, es necesario conocer las advertencias y restricciones de administración en ciertos medicamentos para evitar riesgos para la salud animal y humana. Siempre hay que hacer observación también. Posteriormente, un tratamiento, observar a los ejemplares, puede ser en bovinos de carne o leche, observar si existe muchas veces efectos secundarios. Les pongo aquí el ejemplo. Existen ganaderos que a simple vista manifiestan tienen 450, 500, 600 gramos, 800 gramos, 800 kilogramos, perdón. Y otras personas no lo pueden hacer eso. Pero existen también básculas, existen cintas bovinométricas que se denominan. Y a nivel de miembros anteriores, mediante la cinta se puede colocar y tener un peso aproximado. Obviamente que vamos a tener un margen de error, pero se aproxima el peso de una báscula. Claro, tiene un margen de error de 15 a 20 kilos, puede ser, pero ya tenemos un dato para hacer un tratamiento efectivo mediante el peso vivo y mediante las recomendaciones respectivas del injerto que viene a nivel del frasco o del fármaco que utilizan. Aquí también el tema de hormonas en la producción de ganadería.
El uso de hormonas en ganado ovino es un tema controvertido. Es esencial comprender su uso, regulaciones y posibles implicaciones en la producción de carne y leche. La correcta aplicación y seguimiento de normativas son fundamentales. En este caso, se utiliza muchas veces hormonas. En el tema de, se hace un cóctel de hormonas. A veces cuando tenemos el tema de retenciones placentarias, tenemos problemas de partos también distósicos que se denominan, se utiliza hormonas para, un ejemplo, pongamos la oxitocina, de 4 a 5 ml se puede utilizar. Entonces, el tema de hormonas también es crucial en la ganadería. También se puede utilizar en el tema, actualmente en el tema al momento de si una vaca no está ciclando normalmente, también se puede utilizar en sincronización también a tiempo fijo, los DHTRs que se llaman actualmente. Entonces, las hormonas son utilizadas también en ganadería en diferentes, en el tema de reproducción y en el tema también de problemas de enfermedades, en problemas de, como les manifestaba, en retenciones placentarias, problemas de, el tema también de partos distósicos que se denominan, se puede utilizar hormonas. El manejo integrado de medicamentos en ganado bovino implica el enfoque holístico, considera la prevención, tratamiento y seguimiento, la colaboración con profesionales veterinarios y el cumplimiento de las normativas son pilares fundamentales. ¿Cuál es este enfoque? Como les manifestaba, si tenemos que hacer prevención mediante un calendario sanitario, el tratamiento y el seguimiento. ¿El seguimiento cuál sería? Observación directa primero, posteriormente a ver si fue eficaz ese tratamiento. Y posteriormente siempre estar bajo la colaboración de un profesional a cargo de sus datos ganaderos. Si tenemos un micrófono abierto. Farmacología clínica en ganado bovino tiene efectos importantes. Tenemos abierto el micrófono de Ernesto, por favor. Muchas gracias, Ernesto, porque si no hace eco y no se puede hacer la exposición respectiva. Y como les decía, la farmacología clínica en ganado bovino, aspectos importantes a considerar. En farmacología clínica, el ganado bovino se estudian los efectos de fármacos en la salud y la producción. Para el bienestar y la seguridad alimentaria, se debe considerar la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Selección del medicamento. Es importante identificar y seleccionar los medicamentos apropiados para tratar enfermedades específicas del ganado bovino. Farmacocinética. Estudiar la absorción, distribución y el metabolismo y expresión de los fármacos en el organismo del ganado. Farmacodinamia. Comprender cómo los fármacos interactúan con el cuerpo del ganado para producir efectos terapéuticos. Dosis de administración. Determinar las dosis adecuadas y la forma de administración de los medicamentos para garantizar su eficiencia y su seguridad. Y como otra vez más repito, siempre leer el inserto, cuánto es la dosis, vía de administración. Eso es la recomendación al momento de utilizar los fármacos. Seguridad y efectos secundarios. Evaluar la seguridad de los medicamentos. Monitorizar posibles efectos secundarios del ganado. Otra vez más, observación directa. Si tenemos problemas, dar la solución respectiva inmediata. Cumplimiento normativo, seguir las regulaciones y directrices legales en cuanto al uso de medicamentos de ganado bovino para garantizar la seguridad alimentaria
y el bienestar animal. Farmacología clínica en ganado bovino es fundamental para mantener la salud de los animales y prevenir enfermedades, garantizar la producción de alimentos seguros para el consumo humano. Un producto tiene que ser inocuo para el consumo humano. Tiene que ser, sabemos muy bien que va a consumir el ser humano, entonces tenemos que hacer un buen manejo y posteriormente entregar un producto sano para el consumo del mismo. Fármacos comunes, antibióticos, antiparasitarios son esenciales en la terapéutica bovina. Se utilizan para tratar infecciones bacterianas parasitarias que afectan la salud y productividad en el tema de antibióticos, como les manifestaba, problemas bacterianos, antiparasitarios internos y externos, problemas en el trópico de garrapatas, problemas también de nuche o torsa, lo que se denomina, hay otro término que se puede utilizar. Y por ende, si tenemos problemas, cargas altas de parasitarias, nivel de ganado bovino, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mucha pérdida económica, porque obviamente, porque va a reducir que producción láctea, va a producir conversión alimenticia, va a producir menos kilogramos de ganancias de peso que se denomina en ganadería de carne. Entonces, tenemos que hacer un calendario sanitario cada 3 o cada 4 meses después del ciclo biológico de cada parásito y trabajar en esos temas. Y siempre haciendo una rotación de producto. No podemos casarnos, como se dice en el campo, con un solo producto. Tenemos que ir haciendo rotaciones de productos o rotación del producto. Ya, eso sería también otra recomendación, ir rotando los productos, no casarnos con el mismo producto. Obviamente que a la tercera vuelta ya podemos tener un insertado el producto que estábamos utilizando, por el tema de que los parásitos se vuelven muy resistentes. Pongamos el ejemplo en garrapatas. ¿Qué manifiesta el fármaco inserto? 1 ml por cada litro de agua. En una bomba de 20 litros de agua, 20 ml de producto antiparasitario externo. ¿Qué pasa con el ganadero? El ganadero dice, para que sea más eficaz el tema de garrapatas, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle el doble. Pongo 40 ml por cada 20 litros de agua. ¿Qué va a pasar a futuro? Van a tener una resistencia de posteriormente las garrapatas. Va a haber una resistencia ya a ese producto. Entonces, si nos dice 20, debemos utilizar 20, pero haciendo una rotación con otro producto. Y posteriormente vuelvo al mismo producto, pero utilizando la dosis adecuada. 20 ml por cada 20 litros de agua. Esa sería otra recomendación en el tema de ectoparásitos. Aquí está justamente resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana es una preocupación creciente en la ganadería. El uso inapropiado de antibióticos puede favorecer el desarrollo de cepas resistentes, afectando la eficiencia del tratamiento. Ya he hecho mucho énfasis en estos temas de resistencia. Es para concientizar al producto. Farmacovigilancia. Otro tema a tratar en el tema de la veterinaria. En bovinos es vital para detectar efectos adversos y garantizar la seguridad de los medicamentos. Se deben reportar y analizar las reacciones no deseables para proteger la salud animal y humana. Entonces, siempre estar haciendo mal farmacovigilancia de los productos, cómo se comportan y posiblemente garantizar. El campo existen reuniones en el cual de productor a productor se conversa. ¿Cómo te fue con el producto que compraste en la farmacia veterinaria? Bueno, o en el producto de abasto de productos de agropecuarios. Y se conversan. A mí me fue bien con el producto que compré, ¿no? ¿Cuánto utilizaste de dosis? ¿Tanto de dosis? Ah, entonces yo también voy a comprar el mismo producto para ver cómo se comporta en mi finca. ¿Ya? Entonces, ese conversatorio de productor a productor es muy bueno. Hacer esas reuniones, muchas veces se hacen reuniones a nivel de asociación, a nivel del tema de la asociatividad también, y se comparte experiencias de productor a productor. Interacciones farmacológicas.
pueden alterar la eficiencia, la seguridad de los medicamentos de bovinos. Es crucial evaluar posibles efectos adversos al combinar múltiples fármacos en el tratamiento. Buenas prácticas de uso también. Se debe hacer, es fundamental para prevenir la contaminación de alimentos y proteger la salud pública, se deben seguir estrictamente las indicaciones y dosis recomendadas. Por más experiencia que tengamos en el campo, siempre tenemos que leer los insertos. No, yo les sé poner 7 ml. Leamos los insertos. Hay productos que, como les manifestaba al inicio, hay productos que vienen, pongámosle en cerdos, 1 ml por cada 33 kilogramos de peso vivo. En bovinos va a cambiar, 1 ml por cada 50 kilogramos de peso vivo. Entonces, siempre, de acuerdo a la especie, va a ir cambiando la dosificación. Consideraciones éticas también. La ética es en la farmacología clínica bovina es crucial, se deben considerar el bienestar animal y evitar sufrimiento innecesario al administrar fármacos. El respeto y la responsabilidad son fundamentales. Cuando manejemos fincas, manejemos haciendas o demos asistencia técnica mediante un proyecto, consideremos el tema de la ética también, el bienestar animal, el tema del respeto a la responsabilidad de cuando hagamos un tratamiento de acuerdo a una patología existente en una. La regulación y la legislación también es importante ir conociendo. En la farmacología clínica bovina establecen normativas para el uso seguro y responsable de los fármacos, cumplir con los requisitos legales, esencial para la sostenibilidad del sector ganadero. Es importante también siempre observar en los insertos si tienen registro sanitario. Todo producto debe tener un registro sanitario. Si estamos en Ecuador, estamos en Colombia, en Perú, en cualquier país, Venezuela, tiene que tener barras de registro sanitario. Si no tiene una barra de registro sanitario, que sí que no es un producto, puede ser un producto que lo, que como si se, que no tiene su efectividad y no va a ser un buen, no va a ser al final un buen tratamiento. Entonces, siempre ver registro sanitario del producto. También es importante el tema de investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo de nuevos fármacos para bovinos es crucial para mejorar la eficiencia, la terapéutica y reducir los riesgos. Se busca desarrollar tratamientos más seguros y efectivos para el ganado. Hay muchas empresas a nivel nacional, a nivel de cada país que también hace investigación con nuevos productos. Primero se van al campo, cogen un lote, obviamente con el permiso del dueño de la finca o de la hacienda, y primero investigan un producto, ven cómo da respuesta, da buenos resultados, y posteriormente con esa data, con ese, posteriormente ese análisis estadístico, observan y posteriormente lanzan al mercado, haciendo primero observación, investigación del nuevo fármaco que va a sacar la empresa. Eso también es importante, el tema de las empresas privadas que van primero a hacer investigación, a ver cómo se comporta ese fármaco, ese medicamento a nivel de las fincas, de los datos, y posteriormente es lanzado a nivel nacional. Se está hablando crucial un tema de una vacuna para garrapatas, pero primero la empresa que hizo buscó una hacienda y estaba haciendo un tratamiento con un hato ganadero, especialmente con ganado, me acuerdo, con ganado Bron Suisse, para ver cómo se comportaba esta vacuna en ese hato. Posteriormente, imagino que ya la sacarán a nivel nacional el tema de esta vacuna. Pero primero hacen investigaciones respectivas a nivel de un grupo de ganado, puede ser ganado de carne, de leche, con doble propósito. Y en función a eso, observan cómo se comporta el fármaco. Y posteriormente, a pequeña escala, obviamente, y posteriormente ya lanzan a nivel nacional. También es importante la normativa ética en el uso de los medicamentos de ganado bovino. Normativas internacionales como establecidas por la OIE y la FAO son fundamentales para regular
el uso de medicamentos en el ganado bovino, estas normativas buscan garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. Normativas nacionales también. Cada país cuenta con normativas nacionales que regulan el uso de medicamentos en el ganado bovino. Estas normativas están diseñadas para proteger la salud pública y prevenir la resistencia antimicrobiana. La ética de medicamentos, otra vez más, es uso de medicamentos, ganado bovino, bienestar animal y evitar el uso excesivo de antibióticos y garantizar la calidad de productos de origen animal. Como manifestaba una vez un técnico, ponía el ejemplo, es más barato prevenir que curar. ¿Qué pasa si hago prevención con 1 gramo? Me resulta más económico que hacer un tratamiento con 1 kilogramo. Estoy poniendo el ejemplo en aves, que yo puedo hacer prevención con 1 gramo, que posteriormente va a salir más barato, que a futuro hacer un tratamiento que ya puedo ponerle hasta 1 kilogramo y no hay ya respuesta favorable al tratamiento. Entonces, muchas veces se puede hacer también el tema de prevención, el tema preventivo. Actualmente se están utilizando también ya medicamentos a nivel de balanceados, coccidioestato, pongamos el ejemplo. Para el tema de coccidio, así puede ser, se está poniendo también antibióticos a nivel de balanceados para hacer prevención, como preventivos, obviamente. Aquí hablamos otra vez de resistencia antimicrobiana, resistencia antimicrobiana, una preocupación creciente en el uso de medicamentos en ganado. Adoptar prácticas que minimicen este riesgo y preserven la efectividad de los medicamentos. Es por el tema de no hacer rotación del tema de los productos de los fármacos. Siempre tenemos que ir rotando. Eso se les recomienda a los ganaderos también, rotación de productos. No casarse con el mismo producto. Buenas prácticas ganaderas. La implementación de buenas prácticas ganaderas también es esencial para el uso adecuado de medicamentos de ganado bovino. Este incluye la formación del profesional, el registro de medicamentos y el seguimiento de las bases aplicadas. También existen escuelas en el cual se da asistencia técnica a promotores, que se denominan promotores ganaderos, en diferentes áreas como el tema de farmacología, el tema de nutrición, el tema de reproducción. Se ha hecho mediante proyectos también el tema de sacar ganaderos también especialistas en el tema reproductivo, que aprendan a inseminar. Obviamente, primero voy a poner aquí el ejemplo con aparatos reproductores a nivel de unas mesas, comprados obviamente en un aparato reproductivo de un camal. Se hace la compra o si no, se hace un oficio respectivo al administrador que haga la donación de estos para aparatos reproductivos para hacer las prácticas respectivas. Primeramente con palpación, ubicación, el tema de la anatomía principalmente, y posteriormente tener técnicos especialistas en el tema de reproducción. Igual en buenas prácticas ganaderas, en el tema también de farmacología, utilización de antibióticos, vías de administración, y sería como una escuela de formación de ganaderos para ir mejorando los datos, ir mejorando la producción y por ende mejorar las condiciones de vida y los ingresos económicos de los productores de ganado. Impacto en seguridad alimentaria, también el uso adecuado de los medicamentos en el ganado bovino tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria. Garantizar la ausencia de residuos y la calidad de la carne es fundamental para proteger a los consumidores. Esto es crucial en el tema de el impacto de la seguridad alimentaria. Que llegue un producto sano a la mesa de cada, sería en este caso consumidor final. Responsabilidad del productor también. Los productores de ganado bovino tienen la responsabilidad de aplicar medicamentos de manera ética, cumplir con las normativas establecidas. Esto contribuye a la sostenibilidad del sector y la protección de la salud pública.
Es importante también que el productor sea responsable. Yo eso les decía desde el inicio. El productor dice, bueno, yo no voy a consumir, voy a vender a la tienda, voy a vender al proveedor, voy a vender, como se dice en el campo, al piquero acá en Ecuador, al que recoge la leche y posteriormente hace esa producción primaria en secundaria, que es el queso, cualquier derivado de la leche. Pero no tenemos esa conciencia pecuaria en la cual diga, en esa tienda, voy a poner un ejemplo de un cantón. Produzco leche en el cantón El Sacha, en la provincia de Orellana. Posteriormente, esta leche lleva al cantón Francisco Orellana. Pero en el cantón Francisco Orellana puede ser que viva un nieto, un hijo, un sobrino, un abuelo, no sé, un familiar en común. Y puede que consuma ese queso, ese derivado con los antibióticos que fueron, no fueron retirados por, y posteriormente consume esa persona. Entonces, eso también tenemos que ir capacitándole al productor, los tiempos de retiro y de los productos, tanto en leche como acá. Investigación y desarrollo también da soluciones innovadoras en el tema, como ya les manifestaba, de alternativas del uso de medicamentos convencionales en la bovina, fundamental para reducir los impactos ambientales y prevenir la existencia de antimicrobianas, se buscan soluciones innovadoras y sostenibles. Y aquí el tema de conclusiones también es importante, y haciendo las conclusiones respectivas, la farmacología clínica desempeña un papel fundamental en la optimización de los tratamientos veterinarios en ganado bovino. Es crucial considerar la fisiología bovina, la selección de fármacos, la monitorización para garantizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos. El uso ético y regulado de los medicamentos del ganado bovino es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. El cumplimiento de las normativas y la adopción de buenas prácticas son fundamentales para el sector ganadero. Hasta ahí sería mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventar. Buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Sí, buenas ¿Me noches, escucha? adelante. ¿Qué tal? Sí, Sí, una correcto. consulta. Sí, una pregunta. Mire, en el tema de los virus en las especies, en las diferentes especies de animales, ¿no? ¿Qué usted recomendaría, ¿no? Ante la presencia, por ejemplo, si somos una granja positivo a un tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, porcinos, que está el PIR, o que el virus ya está presente en tu granja, pero a veces se activa y a veces está, bueno, con menos carga viral, ¿no? Pero hay momentos que se enferman los animales, ¿no? Y todos, ¿no? En ese caso, usted, ¿cómo recomendaría frente a eso el uso de los fármacos? Esa sería mi pregunta. Es una buena pregunta. Primero, pongamos en consideración que es un virus. Cualquier médico veterinario puede ser un doctor humano. Para un virus ya no hay tratamiento. Lo que hay es prevención. Tenemos que hacer un calendario sanitario de las enfermedades más frecuentes de la zona. Eso también es importante, es crucial ir conociendo el tema. Yo no puedo hacer una vacunación en una enfermedad desconocida de la zona. Pongamos un ejemplo acá en. Se dio el caso acá en Ecuador, me voy a salir un poquito del término de cerdos a bovinos. ¿Qué pasó en Ecuador? Un productor, voy a poner ejemplos para ser más entendible. Un productor X compró ganado en Colombia, los trajo a Ecuador. ¿Y qué pasó? En Colombia tenían otro tipo de enfermedad, especialmente vírica. Pero acá en Ecuador no había esa presencia. Entonces, ¿qué le pasó al compañero ganadero? Él como desconocía que acá en Ecuador se da esa enfermedad. No se daba esa enfermedad, se daba en Colombia. Entonces,
El compañero ganadero no vacunó, no hizo una prevención mediante una vacuna. Sabemos que cuando es virus tenemos que hacer vacunaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasó al compañero ganadero? No hizo las vacunaciones respectivas a esa enfermedad provenientes del país Colombia. ¿Y qué pasó con el hato que tenía de vaca lechera? De la raza Holstein Friesian, recuerdo clarito. Se le murieron con el tema de esa enfermedad vírica. Y el hato perdió al 100%. Entonces, nosotros tenemos que hacer las vacunaciones en función a qué, en función a las enfermedades presentes en la zona. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente averiguando. Si yo soy un nuevo vecino con una hacienda o una finca cercana, ¿qué hago? Investigo, averiguo con los demás vecinos qué enfermedades más frecuentes ha tenido aquí en la zona. Él me va a decir, vea, tengo problema de brucelosis, ya correcto, vacuno a las terneras de 4 o 6 meses. Ya. Tenemos el problema de fiebre actosa aquí en la zona. ¿Qué tenemos que hacer? Vacunaciones mediante Agrocalidad, que es el ente de control fitosanitario acá en Ecuador. Entonces, el tema de actosa. Tenemos el tema de carbunco sintomático, se denomina también rayo, pierna negra, el tema de la triple. Actualmente hay para 8 tipos de bacterias, la Ultra Chox que se llama. Entonces, miren, yo haciendo ese análisis respectivo, haciendo esas investigaciones de la zona, dice, mira, tenemos problemas de fibra actosa, tenemos problemas de carbunco sintomático y tenemos el problema de brucelosis. Entonces, ya se me activa a mí que hacer un calendario en el cual me diga, todos los años tengo que vacunar para qué, para actosa, para carbunco sintomático y para el tema de brucelosis. Esa es la alerta que me dan los compañeros ganaderos de la zona. Entonces, por ahí va el asunto también en cualquier especie, en aves, en el tema de cerdo, en el tema porcícola, avícola. El compañero me hace la pregunta del tema de virus. El tema de virus ya no podemos hacer tratamiento. Tenemos que hacer una prevención mediante un calendario sanitario, hacer prevención con una vacuna. Puede ser atenuada, muerta, virus vivo. Entonces, esa sería mi recomendación. Y si fuera un tema de bacterias, recuerdo una vez que hicimos un tratamiento mediante con penicilina a unos toros caídos ya con el tema de pierna negra, carbunco sintomático. Obviamente, les dimos tratamiento con penicilina durante 3 días consecutivos y logramos que este ganado no se muera. Obviamente que ya estaba postrado, estaba caído. Mediante esta bacteria que se da especialmente en ganadería de carne, en ganado gordo, especialmente afecta al músculo. Y esta bacteria, hablando del carbunco sintomático, esta bacteria puede estar 40 años a nivel de suelo. ¿Y qué pasa cuando se hacen removerciones de suelo? Se remueve el suelo, por obvias circunstancias, pasa un tractor, una rastra, y la bacteria está ahí, atenuada, esperando las condiciones medioambientales favorables para activarse. Por eso tenemos que hacer tratamientos por las enfermedades más frecuentes de nosotros. Esa sería mi recomendación a esta pregunta del compañero y bienvenida para dar soporte respectivo. Buenas noches, doctor. Una preguntita. Adelante. Doctor, una pregunta. Hablando de las vacas lecheras, por ejemplo, yo tengo un establo de vacas lecheras que estamos con ordeñadora en sacamos la leche en la mañana cada 2 horas, en la tarde y mañana. Y entonces mi preocupación es esos animales que son de alta producción. Tú sabes, vivimos por la producción de leche, vendemos todo esto. Entonces, ¿en qué antiparasitario puedo utilizar en mis vacas lecheras? Porque todos los productos dicen retiro de tantos días, tantas horas, o si no, a lo menos ivermectinas. Dice, no, no se puede aplicar en unas vacas de lactancia. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué producto puedo utilizar para desparasitar a mis animales de alta producción?
Excelente pregunta. Bueno, yo en ganadería siempre recomiendo utilizar productos que son bebibles. Como te manifestaba, puede ser un albendazol, un triclibandazol, un fuebendazol, pero siempre hacer, ir haciendo esa rotación de estos productos. ¿Ya? Eso va a ser a nivel, como te decía, puede ser 20 ml en una vaca adulta que pesa 500 kilogramos. Esa es una dosis respectiva para el tratamiento de endoparásitos. Siempre tienes que ir rotando. Obviamente, si tienes un hato ya grande, tienes que comprar, pongámosle, 1 litro al mayor, no frascos pequeños, porque obviamente haciendo la sumatoria respectiva al final te va a ser más costoso. Entonces, tienes que hacer ese tratamiento. Y si son altas productoras, también es importante también el tema de la nutrición, hacer una buena ración alimenticia, que tengan la proteína, la fibra, la energía respectiva para que no se descalcifiquen, calcio, fósforo también, que se denomina, porque sabes muy bien que qué pasa si no tienen calcio y fósforo necesario mediante una sal mineralizada. Las vacas de altas productoras, ¿qué va a pasar? Si no tienen el calcio, se van a ir descalcificando del esqueleto óseo que se denomina, y al final van a perder también condición corporal. Y esta vaca futuro, al próximo parto, ¿qué va a pasar? Va a tener también el tema del ion calcio, disminuciones de ion calcio a nivel de torrente sanguíneo. Y posteriormente van a tener problemas de vacas caídas, que también, o sin, otro término que se utiliza, la hipocalcemia, que es disminución de ion calcio a nivel de torrente sanguíneo. Entonces, es importante también ese manejo, esa corrección de calcio, fósforo, de macro y microelementos, en el tema de sal mineralizada, en el tema de una buena nutrición, de unos buenos pastos. Y el agua que es crucial al libitum o a voluntad que sea. Y hacer potreros también pequeños, rotación, pastoreo rotacional, si es posible, si manejas vacas de leche, potreros de un día o de medio día, si haces doble ordeño. En la mañana están en el potrero 1, en la tarde el potrero número 2, y así tener potreros de acuerdo al estado fisiológico, puede ser que ingresan a los 28, a los 30 días, o a los 40 o los 45 días, de acuerdo al forraje que tengas. Puede ser una braquiaria, una saboya, una tanzania que se denomina, o de acuerdo al país que estés manejando el tema de pastos y forrajes. Bueno, si no hay otra pregunta, gracias a los compañeros que estuvieron presentes esta noche. También agradecer al CID, Capacitación Internacional Público-Privado, por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en el tema de farmacología. Es importante este diálogo también, esa interacción de ustedes, que son ganaderos, que están manejando hatos, especialmente en ganadería de carne, leche, o doble propósito, de acuerdo a los cruzamientos que se tengan las fincas. Y obviamente, si se tiene ganado, como se dice en el campo, ganado criollo, ir mejorando al ganado que ya está adaptado a las condiciones medioambientales, condiciones climáticas, ir mejorando, obviamente, haciendo renovación de sangre, que se denomina, para no tener el tema de cruzamientos entre familias, que se denomina. Y esa sería mi recomendación, ir mejorando lo que se tenga en el hato. Obviamente, introduciendo un toro de alta genética, claro, con un examen a nivel sanguíneo, que sea libre de enfermedades, para que no ingresen enfermedades al hato ganadero que estemos. Entonces, de mi parte, agradecer también a los que están presentes esta noche y posteriormente manejar el hato y mejorando la producción, la productividad y mejorando las condiciones de vida. Lo que queremos es mejorar los ingresos económicos del ganadero. Y como dice la palabra ganadero, ganadero viene de dónde, de ganar. Siempre cuando tengamos ganadería, vamos siempre a ganar, en cualquier producción.
De mi parte, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor.